Aquí en mis manos tengo el Honor Magic 5 Lite. Ya llevo con este teléfono algunos días y he podido probarlo bastante bien. Así que hoy te voy a contar mi experiencia y también una pequeña review del Honor Magic 5 Lite. Así que no te muevas, que empezamos rápidamente. Así es, chicos, tengo conmigo al Honor Magic 5 Lite por algunos días y hoy te voy a decir cómo ha sido mi experiencia con este teléfono. Y una de las cosas que llamó bastante mi atención fue tan pronto como lo saqué en la caja. Por cierto, ya hice un video con el unboxing, así que te invito a ir a verlo. Ahí hice también unas primeras impresiones. Y lo primero que me llamó la atención en este teléfono fue su diseño, y es que es realmente hermoso. Miren este diseño. El color que me prestaron a mí fue el Escarcha Mística. En realidad es un blanco con escarcha que hace un poco de juegos cuando le da la luz, un juego de colores, pero es bastante bonito. Una de las cosas también que llama la atención es esta esfera, este círculo que tiene en la parte de atrás como un anillo, y al centro viene escrito Matrix AI Vision Camera, que hace resaltar bastante bien al teléfono. Por atrás vamos a encontrar solamente tres cámaras, la principal de 64 megapíxeles, que ya luego vamos a ver qué calidad de imágenes nos da. Luego tenemos la gran angular de 5 megapíxeles y finalmente tenemos una macro de 2 megapíxeles. El último agujerito aquí en la parte inferior va a ser el flash, así que no hay más cámaras. Y para terminar con el juego de cámaras, por la parte de adelante lo que vamos a tener es una cámara selfie de 16 megapíxeles que nos da una calidad de imágenes buenísima. Y eso con respecto al diseño por la parte de atrás. Luego lo que vamos a encontrar a los costados es el clásico volumen arriba, volumen abajo y el botoncito de prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo, pero el lector de huella lo vamos a tener en la pantalla. Por cierto, es una pantalla OLED de 6.67 pulgadas con brillos de hasta 800 nits y un muestreo táctil de 300 hercios y una tasa de refresco de 120 hercios. Así que es una muy buena pantalla, bastante fluida, súper rápida y muy bien calibrada. A lo que nos tiene acostumbrado Honor. Por el otro lado del teléfono no vamos a encontrar absolutamente nada, es completamente plano. Y por la parte de abajo vamos a encontrar la bandejita de la tarjeta SIM, luego vamos a encontrar el conector, luego vamos a encontrar el puerto USB tipo C y finalmente un altavoz. Por la parte superior lo que vamos a encontrar es solamente un agujerito que es el micrófono y el otro no sé qué es, pareciera un sensor de infrarrojo, pero no sé qué es, chicos. Tan pronto como lo sepa, los dejaré aquí en los comentarios. Lo que sí vamos a extrañar en este teléfono es que no hay altavoz en la parte superior, así que le vamos a hacer un pedido a Honor que nos dé altavoz estéreo ya en sus teléfonos, ya que son bastante hermosos, muy bien acabado, pero por ahí que nos falta un poquito el altavoz estéreo. Y eso es todo con respecto al diseño, y ya que acabamos de hablar del altavoz, ¿por qué no escuchamos un clip para darnos cuenta más o menos cómo se escucha? A pesar de solo tener un altavoz, se escucha bastante bien. Y ahora vamos a hablar acerca de la potencia de este teléfono. Ya hablamos de cómo es exteriormente y es buenísimo, pero ahora vamos a hablar cómo es interiormente. Y por el interior, este teléfono está equipado con el Snapdragon 695, que está construido en una arquitectura de 6 nanómetros y la GPU viene con la Adreno 619. Bastante bien, bastante solvente, que vas a poder levantar cualquier aplicación sin ningún problema. Por cierto, viene en configuraciones de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Algo interesante que últimamente están trayendo los teléfonos de Honor es que vienen con la Honor RAM Turbo, y este teléfono viene hasta con 5 GB extras de memoria RAM equipados por la Honor RAM Turbo. Y chicos, no confundamos a Honor con otros teléfonos cuando agregan memoria virtual, ya que en Honor realmente funcionan y realmente se siente ese extra de memoria virtual cuando estás jugando, cuando estás abriendo la multitarea, ya que puedes mantener más aplicaciones en segundo plano sin ningún problema. Ese es un punto extra para Honor. Y para terminar de hablar de las cosas del hardware, podemos hablar de la batería que tiene este teléfono. Y es que es una batería de 5100 mAh. No sé cómo es posible de que entre una batería de 5000 mAh en un teléfono de 175 gramos y con un grosor de 7.9 milímetros. Pero Honor lo hizo. 5100 mAh, que se va a notar que realmente la batería te va a durar bastante en este teléfono, vas a poder jugar sin ningún problema, no te preocupes, y además si quieres cargarlo vas a tener una carga rápida de 40 watts, así que súper rápido, con una súper batería y muy buena autonomía en el Honor Magic 5 Lite. Y ahora podemos hablar un poco del software que viene en este teléfono, y es que viene con Android 12
y Magic UI 6.1. Recuerda que Magic UI 6.1 nos da unas carpetas para poder agrandarlas, además de que tenemos la posibilidad de poder utilizar varias aplicaciones a la misma vez con las ventanas flotantes deslizando hacia un costado y manteniéndolo presionado. Y eso es todo con respecto a hardware, software y diseño. Ahora veamos la experiencia de usuario con este teléfono. Y es que me ha ido muy bien con este teléfono. La autonomía es una de las cosas que más se resaltan en este teléfono. Te puede durar 2 días sin ningún problema, y si lo utilizas poco te puede durar hasta poquito más de 2 días, y si eres un usuario exigente pues todo el día te va a ir sin ningún problema. Y ahora con respecto a los juegos y a las aplicaciones, este teléfono va bastante bien. Ahí tú puedes ver, he hecho las pruebas con los juegos que suelo probar en este canal. El Dust Settle va perfecto. Luego he probado el Free Fire, que también va genial. Ahí tú puedes estar viendo las imágenes. Luego he probado el Gambao, que también va bastante bien. Y finalmente he probado el Genshin Impact, que también se puede jugar fluido. Quizás no en los gráficos más altos. De todas maneras, este celular no es un celular gamer. Si quieres con más gráficos, puedes ir por una gama superior. Pero para este tipo de gama va súper bien, sin ningún problema. Así que el procesador es completamente bueno para este teléfono y puedes levantar cualquier aplicación. Si puedes jugar el Genshin Impact, que ahora con sus últimas actualizaciones son 20 GB, puedes jugar cualquier juego en este teléfono. Y para terminar, vamos a hablar un poco acerca de las cámaras. No hay mucho que decir con Honor. Honor siempre nos tiene acostumbrados a muy buenas fotografías. Incluso con el Honor X7A, que es un teléfono gama media, casi de entrada, nos da fotografías muy buenas. Imagínate con el Magic 5 Lite, que es una gama de entrada, pero en la gama alta. Imagínate la calidad de fotografías. La cámara principal, como te dije al inicio, es de 64 megapíxeles, que nos va a dar resultados buenísimos en cualquier tipo de condición lumínica. A pesar de ello, recuerda que en bajas condiciones de luz, casi todas las cámaras de los teléfonos celulares van a disminuir un poco su calidad y van a añadir un poco de ruido. Esto en todos, no solamente en el Magic 5 Lite. A pesar de eso, nos va a dar fotografías bastante decentes. Su gran angular también hace pensar que no es de 5 megapíxeles, sino que pareciera que fuese de un poco más debido a la calidad de fotografías que nos entrega. En la cámara macro no hay mucho que hablar, solamente son 2 megapíxeles, por ahí que nos agregaron solamente esta cámara. A pesar de ello, para algún momento puntual, ahí tienes tu cámara macro de 2 megapíxeles. La cámara de selfie es una de las cosas que me ha sorprendido más. A pesar de ser solamente de 16 megapíxeles, nos da resultados buenísimos y es súper amplia para poder entrar con todo un equipo de fútbol sin ningún problema. Así que súper recomendado este teléfono, me ha gustado muchísimo. Si es que lo recomiendo, sí lo recomiendo. Aún no sé el precio que va a salir este teléfono al momento que estoy grabando. Ahí en algunas de las tomas tú puedes ver la fecha en la que he tenido este teléfono, así que de momento no sé el precio. Por ahí quizás te lo agrego luego en la descripción del video. Y no me queda nada más que decir que gracias Honor por prestarme el Honor Magic 5 Lite y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala, chao chao.